Juanito. Cualquier cosa, pero atiéndele, por favor. No me preguntes. Dale algo que es. Vamos. Cualquier cosa, dale. Mira, yo quisiera que nuestro país reflexione. En cada rincón del Perú, en cada rincón, existe una persona con discapacidad, con extrema pobreza, con dolor, con todo esto. Él es un amigo que justamente mientras nosotros estamos cubriendo, sírvete, bonito, mientras estamos cubriendo algunos registros turísticos de acá de la región Ucayali, en la provincia de Padre Abad. ¿Ya? A ver, ¿puedes sacar esa silla? Ahí está. Y quiero que lo alumbren acá, por ejemplo, mientras él desayuna. Él se cayó. Yo hice un reporte de él. Justamente cuando lo vi entre las 5:30 de la tarde por un lugar inhóspito, ¿ya? Y en ese lugar inhóspito, él estaba solo, justamente en medio de todos los carros, en una carretera de grandes frecuencias de esto. Y él se cayó. Mírala un poco. Él se cayó. Mira las huellas. Él ha dormido en plena carretera a un costado porque no tenía nadie quien lo asista. Entonces, recién tengo el gusto de encontrarle por casualidad, porque le veo maltratado y maltrecho, y quiero preguntarte, ¿cómo te llamas? ¿Ah? ¿Luciano? ¿Luciano? ¿Luciano qué? ¿Luciano? ¿Apellido? Chávez. ¿A cuántos años? Él tiene 50 años, Luciano Chávez, 50 años, él tuvo una lesión en la columna, ahora anda con discapacidad. En este pueblo, él, mira, su situación es dramática, hay que apoyarlo. Y él tiene una silla de ruedas, en la silla del municipio. Ya, bueno, esta silla se lo donaron, pero bien, pero él necesita un lugar donde puede estar tranquilo, vivir tranquilo y esto. Dime. Nosotros siempre ayudamos a la gente, pero de una forma directa con el mundo y la forma directa con él, para que le puedan preguntar un número de cuenta, algunas cosas. Siempre se les digo a todos mis amigos que nosotros no recibimos dinero para nada, más bien nosotros le damos lo que tenemos. Pero si ellos tienen su propia cuenta, lo podemos ayudar a abrir una propia cuenta para que alguien le sobre algo y pueda donarlo. ¿Tienes algún número de teléfono? Vamos a tratar también de conseguir un número de teléfono, porque es la única forma de estar comunicado con él. Y me parece dramático que nuestra sociedad, especialmente los gobiernos, el gobierno ahora del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se ha olvidado ya de los pobres. Entonces creo que es el momento de que debemos hacer hincapié y hacerle recordar, ministra Ana María, yo lo conozco a usted, mi amiga, y por favor, hay un caso dramático como él en Aguaitía y en parte del Perú. Y por eso me he propuesto, estoy buscando una hectárea de terreno acá en la provincia de Padre Abad para poder hacer un albergue, quizás el más grande de todos los tiempos a nivel nacional. Y con eso, para ayudar a la gente que más necesita, especialmente a estas personas que viven en completo abandono y que viven de milagro. Y quiero que mi país se una a esta causa, porque no podemos estar de los brazos cruzados mientras la gente se muere, mientras la gente anda sin desayuno, mientras la gente siente dolor y nosotros a veces nos hacemos de la vista gorda. Y quiero que los gobiernos, las autoridades, el pueblo en general, una sociedad unida, no podemos permitir que estos seres humanos, que son peruanos 100%, ¿ya? Y mire nada más el patriotismo, por favor, mira, es un hombre que lleva el corazón en el pecho, ¿ya? Estamos a puerta del 28 de julio, pero espero que este video sirva para una reflexión.
y desde el corazón de Agüetía. Estoy con un hombre sumamente humilde, tomando un desayuno, pero quisiera que cada ser humano, cada peruano haga lo mismo. Esto no cuesta mucho, solamente voluntad, corazón, desinterés, amor por lo que la gente que más necesita. Los quiero mucho, Perú, hay que apoyar a esta gente. Gracias.